Un ejercicio que hago constantemente es tratar de entender el contenido de este podcast para no tener demasiados episodios de un solo país o de un solo tema. ¿Qué falta? Me pregunto todo el tiempo. Hace poco estuve mirando las estadísticas de contenido con el apoyo de Diego López Castán, que me está ayudando a sacarle provecho a la inteligencia artificial. Resultado, me enteré que tengo un poquito más de episodios entrevistando a mujeres, pero está bastante parejo. Al estar llegando a los 500 episodios, me quedaba la duda. Nunca intenté nada especial y no me hubiera gustado tener muchísimos más de un género que de otros. Por suerte, está parejo. La gran mayoría de los episodios duran entre 40 y 50 minutos, y desde el 2019 venimos haciendo casi 100 episodios por año. Increíble que seamos tan perseverantes. A mí misma me parece increíble. Porque claro, a nivel personal pasaron muchas cosas, entre otras, que cambié de trabajo varias veces. Y sin embargo, acá estamos. En cuanto a países, tengo más episodios de España, luego de Argentina, Colombia y cuarto lugar de Chile y de México. Así que este año me propuse tener más episodios de los países que menos exploré. En este y en el próximo episodio les presento a diseñadores chilenos trabajando en el mismo grupo y con temas cercanos. Vamos nomás al episodio de hoy. Pablo Hermansen es un diseñador e investigador en diseño de interacción que también da clases en la Universidad Católica de Chile. En esta entrevista hablamos de fotoetnografía, de diseño con lo no humano, específicamente de diseño con animales, de prototipos, de la coexistencia interespecies, de enriquecimiento ambiental y del buen vivir. Mi nombre es Mariana Salgado. Esto es Diseño y Diáspora. Bueno, mira, yo me defino, porque lo pensé, yo me defino como diseñador. O sea, en ese sentido creo que no tengo un límite entre lo íntimo, lo privado, digamos, lo laboral, lo público, en el sentido que me siento, me practico, pliego en el mundo como diseñador. Y también ejerzo el diseño tanto como profesor, ¿no es cierto?, como investigador y, por supuesto, como profesional, porque el diseño es un oficio. Entonces, en ese sentido, digamos, esa práctica para mí es sustancial. ¿Y estudiaste diseño? ¿Cuando estudiaste, qué estudiaste? Diseño, totalmente. Pero también diseño. ¿Sos arquitecto o no? No, tengo mi doctorado en arquitectura y urbanismo. Ah, ok. Pero yo diría que es más bien un titular, porque realmente mi doctorado lo hice en fotoetnografía, o sea, en la fotografía como, digamos, como medio, como dato, digamos, como forma de conocimiento, porque en general, digamos, y el desafío era que en las ciencias sociales la fotografía siempre ocupa un lugar o ha ocupado un lugar marginal, y es una historia de 200 años, no es una historia, o casi 200 años, no es una historia reciente. Y es curioso que siempre en las ciencias sociales, desde hace estos 200 años, la fotografía aparece como la promesa, como la potencia, digamos, de incluso revolucionar el conocimiento. Pero resulta que nunca ocurre. Entonces es como esa potencia constante que está ahí, digamos, a punto de dar algo que las ciencias sociales necesitan para ampliar su mirada. Y eso finalmente como que nunca termina consolidándose propiamente tal. Pero concretamente, ¿qué hiciste para el doctorado? ¿Tomaste fotos de qué y analizaste qué? Mira, ahí hay una historia un poco trágica, porque por supuesto que empecé mi tesis queriendo hacer una tesis de fotoetnografía con mi propia fotografía. Yo, mi primer trabajo como diseñador fue fotógrafo y director de arte fotográfico. Trabajé en eso los primeros 10, digamos, 12 años de mi carrera. Fui muy feliz, digamos, pasé muy, muy bien. Entonces pensaba, digamos, y mi plan era ocupar la fotografía
como un medio de conocer y, por supuesto, transformar la realidad. O sea, yo no me trago esa idea de que la ciencia o que el conocimiento solo conoce, digamos que uno solo conoce, sino que transforma mientras conoce. Pero resulta que esto de ocupar los datos fotográficos como un dato, digamos, de primera línea, ¿no es cierto?, se me empezó a hacer bastante cuesta arriba. O sea, la comisión era, y cuyo nombre no quiero acordarme, era como, qué bien, qué interesante, pero. Oh, qué fantástico, qué interesante, pero. Y como yo necesitaba doctorarme en esta vida y no en la otra, digamos, entonces al final terminé como tomando una cierta distancia y preguntándome, bueno, ¿qué pasa aquí? Que esto no se consolida a pesar de la buena voluntad. Y finalmente mi proyecto de tesis fue justamente hacer una historiografía sobre el rol de la fotoetnografía en la investigación. Fue como un recorrido histórico de proyectos fotoetnográficos que prometían revolucionar la práctica investigativa y que terminaban finalmente acotados, ¿no es cierto?, a anécdotas un poco, digamos, a hito glorioso, pero, o heroico, pero como todo héroe, muerto en la batalla. ¿Te fijas? ¿Y eso por qué? Yo te diría que hay una hay un logocentrismo, hay un asentamiento en la palabra y en el número, digamos, que no es del cual los investigadores nunca retroceden. ¿Te fijas? A pesar de estos lugares comunes de que una imagen vale más que mil palabras, bla, 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 en concreto la imagen siempre o tiende a jugar, no siempre, pero tiende a jugar un rol más ilustrativo, corroborativo de lo que se dice teóricamente, ¿te fijas? Pero no que constituya un hecho de conocimiento. Digamos, pero eso es por nuestra actitud, porque nosotros no lo valoramos lo suficiente, o sea, porque los científicos no lo valoran lo suficiente. Así es, eso es exacto, porque efectivamente los modos de conocimiento, y eso digamos, ha marcado mi trabajo de ahí en adelante, los modos de conocimiento mantienen la hegemonía de ciertas formas de conocer, de ciertas metodologías, de ciertos instrumentos que garantizan un cierto statu quo también de los grupos que los desarrollan. O sea, en concreto, tú tienes, digamos, de que lo que te decía, las fotografías se ocupan como ilustración, ¿no es cierto?, de algo que se dice, quizás como una imagen para corroborar. Se plantean una serie de dudas respecto a la fotografía que uno las puede ver como injustas, porque son dudas que no se plantean respecto a los apuntes de una entrevista, por ejemplo. O sea, si yo cito una entrevista contigo, por ejemplo, nadie me va a decir, oye, pero ¿qué tan válida es esa cita? Pero si yo traigo una fotografía, se va a cuestionar su parcialidad o imparcialidad, se va a cuestionar, digamos, su representatividad, digamos, y se va incluso a cuestionar su apertura, ¿eh? Como representación, digamos, como presentación de aquello a lo cual me refiero. ¿Ah? Se va a cuestionar, sí, pero ¿en qué medida esta fotografía es? ¿Te fijas? Que son dudas que no caen con la misma intensidad respecto de otros tipos de datos, como es el número. Hay un sociólogo que se llama Howard, que el tipo dice, que se pregunta respecto a la capacidad seductora de los gráficos de torta. ¿Por qué cuando uno coloca un gráfico de torta, digamos, respecto de algo con tres números miserables, la gente cae rendida frente a él diciendo, esto es verdad? Y tú colocas una imagen, y sobre todo en tiempos de inteligencia artificial, ¿no es cierto?, y de edición fotográfica, la imagen es cuestionada, digamos, en su... Nah, ni hablar de un podcast. ¡No! Porque si pones un podcast, porque una de las cosas que yo trato de investigar es cómo se puede usar el podcast como herramienta de investigación. Sí. Y es, siempre es así, que si tenés un libro escrito, sos una persona que merece el respeto. Pero tener 450 podcasts, no. No, es claro, eso es pura convención, pero es una convención destinada, yo lo veo con toda claridad, a mantener ciertas relaciones de poder, ¿te fijas? O sea, no es simplemente un problema epistemológico de duda en base a la costumbre, sino que obviamente es una manera
de mantener ciertas estructuras y redes de poder. ¿Te fijas? Y ahí, claro, nos metemos en el tema político que me parece fascinante, que creo que cruza diseño, bueno, investigación. Una de las cosas que vos investigás es esto de que el prototipo puede ser un dispositivo político crítico. Sí. ¿Cierto? Sí, sí, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Mira, primero, a ver, déjame partir desde experiencias concretas, porque si no, pues, como dice una amiga, si no, es más espuma que cerveza, digamos. La verdad es que hace ya 11 años partimos una relación muy intensa e interesante entre el taller que yo hacía en ese entonces, el taller de diseño e interacción, y el Zoológico Nacional de Chile. Un ex estudiante mío que hizo su tesis conmigo, René Araneda, que fue la primera tesis que yo dirigí de videoetnografía, o sea, de trabajar la etnografía en video como una forma de investigar. De repente me dice: oye, Pablo, tú que siempre te metí en cosas raras, como primera declaración, resulta que yo tengo un conocido que trabaja en el Zoológico Nacional y está muy metido con el tema de enriquecimiento ambiental para los animales que habitan ahí. ¿Ya? Entonces, en ese momento pensamos, digamos, que qué buena cosa, porque por varios asuntos. Nosotros ya trabajábamos el prototipo, en un sentido tradicional del término, como una materialización del proyecto que te permite, digamos, evaluar la efectividad, te fijas la llegada, digamos, la percepción que va teniendo tu proyecto, y así adelantar ciertas cosas que si tú las trabajaras aislado en tu estudio, obviamente que no llegaría. Pero, ¿no es cierto?, los estudiantes, a la hora de prototipar y evaluar, lo que hacían era que evaluaban sus prototipos con sus amigos, parientes, te fijas, vecinos o compañeros, y eso hacía que tú les presentabas un prototipo a esta gente que era muy favorable a tu trabajo, y te decía: qué fantástico lo hiciste, esto va a cambiar el mundo, etcétera, etcétera. Entonces, la posibilidad de que el prototipo jugara una función crítica que remeciera el proyecto, te fijas, estaba, digamos, muy puesta en duda. Entonces, cuando llegamos al zoológico, pensamos que los animales que iban a ir probando estos prototipos, ¿no es cierto?, iban a ser como usuarios despiadados. Es decir, si al león no le gustaba o si al chimpancé no le interesaba, simplemente lo iba a ignorar. Y no iba a tener, digamos, una mirada encantadora de la estudiante o el estudiante de diseño como pidiendo clemencia respecto a su trabajo. Eso no iba a suceder. Entonces, entramos en ese, digamos, un poco guiados por eso y también por el entusiasmo de entrar a este terreno fascinante que era el Zoológico Nacional. Y ahí nos fuimos dando cuenta de varias cosas. Lo primero era que varias cosas que, de alguna forma, cambiaban el entendimiento que teníamos sobre la idea de prototipo. La primera era que uno no trabajaba ni diseñaba para un usuario, o sea, exorcizamos la idea de usuario, que hoy día me parece espantosa, ¿te fijas? Pensando que en realidad uno se insertaba en un pequeño ecosistema, ¿te fijas? Y que en el fondo uno no trabajaba para el animal aislado ahí, sino que, o encapsulado como usuario, sino para un ecosistema en que estaba el guardafauna, el clima, los visitantes, la comida, el veterinario, digamos, la alimentación, etcétera, etcétera, digamos, y por supuesto los mismos diseñadores que ahí comparecían. Nos dimos cuenta de que, si bien es algo que uno intuitivamente piensa o siente, que los animales no son estas máquinas orgánicas que describía Descartes, ¿no es cierto? No son estas como seres automatizados, digamos, que a diferencia de nosotros, los seres humanos, que estamos a imagen y semejanza de Dios, andan por ahí, ¿no es cierto?, haciendo conductas automáticas para su subsistencia. Constatamos que los animales eran seres singulares, eran inteligentes, tenían estados de ánimo, tenían subjetividad, ¿no es cierto?, tenían capacidad de decisión, ¿no es cierto?, y que por lo tanto no es que nosotros diseñáramos para estas pobres criaturas que estaban ahí, digamos, a merced del ingenio de estos diseñadores expertos, sino que estábamos tratando con personas complejas,
¿Te fijáis? Y eso fue también una cuestión clave. Y por último, nos dimos cuenta que mucho más importante que el prototipo como objeto era el prototipado como proceso. Y que en ese proceso, en realidad, nos reconocíamos y nos transformábamos todos los involucrados. O sea, no era solo de que le enriqueciéramos el ambiente, digamos, el entorno o la vida a ese no humano, esa persona no humana que estaba ahí. O sea, ustedes estaban diseñando algún dispositivo para enriquecerle la vida al, claro, a los monos. Por ejemplo, claro, claro. Sí. Claro, porque en el fondo, digamos, viven en entornos, digamos, que son cerrados, ¿no es cierto?, en sus propios recintos, y como son seres muy inteligentes, digamos, y complejos, se van aburriendo, digamos, y eso obviamente que va en contra de su bienestar. Entonces, y no inventado por nosotros, sino que ya trabajado por el zoológico, existe esta disciplina del enriquecimiento ambiental, que es, en el fondo, diseñar o ir cambiando las condiciones materiales y relacionales, ¿no es cierto?, que rodean, digamos, a estas personas no humanas para hacer, digamos, de que, para aportar bienestar, digamos, vitalidad, etcétera, etcétera. ¿Pero en qué sentido es un dispositivo político crítico? Porque para mí algo político crítico sería ayudarlos a escapar. Por ejemplo. Mira, ahí, a ver, es que ahí hay dos temas que yo creo que, y no estoy eludiendo lo político crítico, me quiero tirar un... pero, mira, ahí... A ver, pero yendo a la cuestión de político, vamos a lo político crítico. La verdad es que en este proceso en que nosotros, a través de este proceso de prototipado de enriquecimientos ambientales, ¿no es cierto?, que cambiaban las condiciones materiales, aportaban cosas, etcétera, etcétera, nosotros nos fuimos viendo que estos animales tenían una voz y tenían una opinión y tenían algo que decir respecto a sus propias condiciones de vida. Entonces, llevándolo ya, digamos, ya tirando la piedra un poco más lejos, te diría que nos dimos cuenta que en ese sentido no había necesariamente que saber hablar para participar en la construcción de la sociedad en la cual uno quiere vivir y participar. Y veíamos eso muy importante, obviamente que centrado, digamos, en los animales en ese momento, pero también en miras a que en Latinoamérica, que es un continente altamente injusto, desigual, digamos, con una distribución de los recursos, del conocimiento, muy cruel, ¿te fijas? Aquellas personas que dominan el lenguaje dominan también el poder. Hay un saber-poder, ¿no es cierto?, que se ejerce impúdicamente y que yo creo que está en la base de la crisis actual de la democracia. Entonces también empezamos a ver de que esta performatividad ciudadana de los animales era una manera de incorporarlo, incorporar esa voz a las decisiones respecto a su propio entorno. Entonces, ¿pero cuál era la performatividad ciudadana? Por ejemplo, ¿no es cierto? A ver, por ejemplo, un prototipo desarrollado por uno de los grupos, que de hecho tenemos una publicación de eso con Martín Tironi, era las gibonas, que trabajaron con los gibones del zoológico, ¿no es cierto? Son como unos monos, digamos, chicos con cola que andan, digamos, en grupos, ¿no es cierto? Y vivían en un recinto amplio. El grupo Las Gibonas, ¿no es cierto?, en ese momento, decidió, ¿no es cierto?, construir como primer prototipado para conversar con los gibones una especie de red, ¿no es cierto?, que les permitía a los gibones ocupar un lugar en su propio recinto que estaba desocupado, que era una media altura, ¿no es cierto?, que ellos no podían acceder y que... Pero lo interesante, por ejemplo, en el sentido de la participación, es que los gibones empezaron a rediseñar la red. Entonces, por ejemplo, movían los nudos para hacerlos más pequeños y tener un espacio donde sentarse. Una vez que rediseñaban la red, ¿no es cierto?, cada uno se empezaba a singularizar y empezaban a tener actividades separadas, individuales, ¿no es cierto?, que no correspondían a las actividades de manada, llamémoslo así, o de grupo, que tenían antes, ¿ya? O, por ejemplo, decidían, ¿no es cierto?, sacar o desanudar
digamos, una de las cuerdas de la red, o decidían, digamos, no pararse en la red, sino que pararse en los conectores de la red o los pilares de la ¿cómo se llama? De su recinto. Entonces empezaban a tomar una serie de decisiones respecto al diseño propuesto, que ya uno no las podía considerar como simples casualidades, sino como una recreación, ¿no es cierto?, de la propuesta de diseño hecha por la Gibona, ¿no es cierto?, por este grupo. Y en ese sentido, ellos iban desarrollando una opinión, una performatividad, me refiero a una opinión que no estaba verbalizada, pero que era evidente ahí en sus prácticas, en el rediseño de las propuestas que nosotros les dábamos, ¿no es cierto? En otro proyecto que fue fascinante, perdona, me doy un salto después, si quieres me traes al orden y me traes de vuelta. De dale. Que fue que desarrollamos un instrumento sonoro para Judy Gombe, que son los chimpancés que habitan en el Zoológico Nacional. Era un instrumento sonoro instalado en su habitación, o sea, no era un espectáculo para el público en absoluto, sino que era solo para ellos, ¿no es cierto?, que estaba construido, creíamos nosotros, para su tamaño y para sus distintas formas de movilidad, y motricidad fina, etcétera, etcétera. Y claro, lo que vimos con eso es que, si bien nosotros teníamos un programa como diseñadores, ¿no es cierto?, que esperábamos, digamos, que sucediera con esto, vimos que ellos lo empezaron a usar de manera radicalmente distinta. Lo usaban, digamos, como lugar para pararse encima y vigilar a los guardafaunas cuando venían a hacer algún trabajo en su recinto, lo ocupaban como baño y defecaban encima, digamos, lo ocupaban, digamos, como territorio de juego, ¿te fijas? Lo ocupaban para descargar de repente rabia, y lo más interesante fue que en un momento, descubriendo de que el instrumento, un instrumento de madera, ¿no es cierto?, muy bien protegido, porque ellos tienen todo el tiempo del mundo, son muy capaces de desmantelar las cosas más increíbles, ellos descubren una pequeña fisura en el instrumento. Esa experiencia fue muy linda. Y sin que nadie los viera, empiezan a mover, ¿no es cierto?, la puerta de madera que sellaba este instrumento, y después de varios intentos, ¿no es cierto?, de moverla, de sacarla, logran abrir, ¿no es cierto?, y revelar los computadores, los Raspberry Pi, digamos, los parlantes, todo lo que estaba dentro. Lo que fue muy interesante, y ahí es como cuando uno se da cuenta que uno debe mirar a los animales de una manera mucho más modesta y respetuosa, ¿te fijas? Es que, obviamente, cuando nosotros nos dimos cuenta de esto, porque nos avisaron del zoológico, que estaba Gombe paseándose con un parlante, digamos, por su recinto a la vista de todo, y nosotros llegamos con la idea de que el instrumento había sido totalmente destrozado, digamos, de que ellos habían roto la confianza que habíamos creado en meses de trabajo y coexistencia alrededor del sonido, te fijas, el cual ellos eran libres de hacer o no, etcétera, etcétera. Y nosotros nos sentimos con el corazón roto porque ellos habían roto el instrumento que nos unía. Revisamos el video que teníamos, digamos, con las cámaras, ¿no es cierto?, de investigación, para ver cómo había sucedido esto. Y ahí nos dimos cuenta de que, lejos de cualquier rabia, digamos, o ganas de romper, la exploración que ellos habían hecho era una exploración, pero sistemática, cuidadosa, te fijas, curiosa, del instrumento que habían tenido tanto tiempo en su recinto y que habían logrado abrir. Abrieron la puerta, la placa, se pararon frente a este interior y lo miraron como 3 minutos, digamos, examinando sus partes. Luego, Judy se empezó a interesar, que es la chimpancé, por sacar los alambres, ¿no es cierto?, y explorarlos, trenzarlos, ¿te fijas? Y Gombe se empezó a interesar por sacar las cajas, ¿no es cierto?, verlas, ¿te fijas?, como el subwoofer, ¿no es cierto?, el modem, etcétera, etcétera. Y luego, digamos, cuando Gombe se le ocurre salir, ¿no es cierto?, a su patio con una caja en la mano, se prende la alarma, los guardafaunas entran en pánico, ¿te fijas?, nos llaman a nosotros, se crea una bataola, ¿te fijas?, y la historia que te contaba, llegamos, digamos, vemos, se nos rompe el corazón, etc. Entonces, lo que entendimos ahí es que las maneras de relacionarse, digamos, de estas personas no humanas, de explorar los resultados de esa exploración, exceden con mucho lo que nosotros podemos imaginar o podemos proyectar simplemente pensando respecto a ello. Entonces, cuando me refiero a la performatividad
que se transforma en una manera de participación política, me refiero a la atención en las prácticas, los gestos, los afectos demostrados, ¿no es cierto?, que te pueden enseñar mucho cómo estas personas no humanas quieren, digamos, establecer relaciones con nosotros, sobre todo en un planeta altamente poblado. Bueno, que hayan abierto esa caja y quieran saber lo que está dentro es algo que cualquier estudiante de diseño hace permanentemente, ¿no? Esto. O sea, nosotros que aprendimos a hacer eso, hicimos dibujo de todos los electrodomésticos por adentro, o sea, jamás vamos a poder decir que eso no es curiosidad y que eso no es entender la caja esa. Claro, es abrir la caja negra y nosotros la habíamos... ¿Pero les trajeron después otro instrumento? ¿Cómo termina la historia? No, mira, por suerte a esa altura ya íbamos en la tercera configuración tecnológica, entonces habíamos simplificado mucho el interior y por lo tanto la reconstrucción del interior no fue traumática. Así yo diría que el trauma fue efectivo, de decir cómo, digamos, esto que con amor habíamos hecho, ellos lo destruyen. Pero no lo destruyeron, sino que lo exploraron con curiosidad, lo cual nos hizo aumentar, digamos, nuestra admiración por ello, digamos. Por sí. Decime una cosa, en el proyecto que ustedes tuvieron y desgraciadamente no fue votado el de la nueva constitución en Chile, ¿no tenían una política en relación a la convivencia con otras especies también? Sí. ¿A la coexistencia interespecies? Así es, o sea, en ese proyecto, en ese prototipado de acuerdo, ¿no es cierto? Bueno, como todo prototipado. El proyecto de constitución, decís. Constitución uno podría pensarlo como un prototipado de país, de país en crisis, digamos, que se intenta reinventar a sí mismo. Efectivamente, de las cosas magníficas que había en esa constitución era, digamos, una nueva relación, un nuevo entendimiento de la naturaleza, ¿te fijas? De lo que nosotros llamamos naturaleza, un nuevo entendimiento de río, ¿no es cierto? Un nuevo entendimiento de los no humanos como personas sintientes, ¿no es cierto? Y de la manera como nosotros los inscribimos en la institucionalidad y los entendemos. Tenía obviamente una variable política muy importante, que era, digamos, de que los recursos naturales eran inalienables, ¿no es cierto? O sea, que los recursos naturales no eran privatizables, cosa que la actual Constitución hace de manera impúdica. O sea, que el agua se pueda comprar y vender, digamos, de un país limita con el oxígeno, ¿te fijas? O sea, bueno, es que si le das calidad de persona a un río y después lo vendés, en realidad lo haces esclavo. Tú lo has dicho, me parece, mejor dicho, no se puede decir mejor, efectivamente. O sea, de hecho, claro, uno podría pensar que hasta las plantaciones son campos de concentración de las plantas, ¿te fijas? Una plantación industrial. Así que efectivamente ahí había una gran expectativa, ¿te fijas? En que esas formas de comprendernos, ¿no es cierto? De reconocernos, avanzaran y tomaran, digamos, un curso que yo creo que nuestra sociedad en general, nuestras sociedades, nuestros mundos en general requieren para sobrevivir. O sea, yo creo que hay una crisis profunda y ahí había una luz de esperanza. También, bueno, hubieron muchos problemas, digamos. O sea, que traer este tipo de discursos de la conexión interespecies a una clase de diseño e interacción es un acto político. Es un acto radicalmente político, ¿no es cierto? Político en un sentido, digamos, histórico de la palabra, pero también político en un sentido contingente de la palabra, en el sentido que necesitamos reimaginarnos, ¿te fijas? Formas de coexistencia que nos permitan pensar que los mamíferos podemos subsistir más que 100 años, ¿te fijas? Viviendo en el planeta. O sea, la crisis está increciendo y no tiene como visos de retroceder, a menos que aceptemos, ¿no es cierto?, que coexistimos, que somos interdependientes de nuestra especie, que nos bajemos del antropocentrismo y empecemos a pensar formas de acuerdo social que no pasen, digamos, solo por la palabra, sino que pase por el reconocimiento de las prácticas de habitar. ¿Te fijas? Y ahí el prototipado es un instrumento político clave. O sea, ¿cómo yo reconozco al río si no es a través de su acción, de su despliegue? ¿Cómo yo reconozco un ecosistema si no es a través de su acción y su despliegue? Incluso para no quedarnos en una separación entre humano y no humano, ¿cómo yo reconozco la validez de, por ejemplo, una comunidad de pescadores
artesanales, ¿no es cierto?, que probablemente no te van a poder discursear en legal, ¿no es cierto?, sus propios derechos, sino es a través de sus modos de vida, digamos, y la capacidad de resiliencia que su modo de vida han demostrado por sí. Eso, ahora, las lecciones que nos dan, digamos, desde la altura, las comunidades andinas, por ejemplo, es fascinante. ¿Te fijas? Pero no entiendo muy bien eso de la comparación del río con el prototipado. O sea, el prototipado vos llamás al proceso de hacer prototipos, ¿no? Que uno va, hace, evalúa, ¿no? Claro. Y se fija cómo le fue con el prototipo. ¿Por qué el río sería un prototipado también? No, el río no sería un prototipado. Qué bueno que me haga esa pregunta, porque si no yo corro desde mi imagen mental del mundo, que obviamente no tiene por qué ser compartida por la telepatía, a través de la telepatía. No, pero si me lo explicás yo te lo compro, pero no, tengo que explicar. Mira, ¿cuál es la conexión? Ya, es importante pasar del prototipo al prototipado, porque el prototipado es la experiencia de relación que nosotros tenemos mientras la producción de prototipos ocurre. Y en ese sentido, digamos, es en esa experiencia de prototipado que uno va conociendo y reconociendo a otros, humanos y no humanos, en sus propios modos de existencia. Entonces yo creo que no es que el río sea un prototipo, sino que nosotros tenemos que prototipar maneras de comprender al río, de comprender al árbol, de comprender al animal, de comprender sus relaciones, de manera que rompamos la división, ¿no es cierto?, humano-naturaleza, cultura-naturaleza, que nos deshagamos de esas ideas, digamos, de esos dogmas a priori, ¿no es cierto?, que nosotros a priori calzamos sobre el mundo para poder comprenderlo en su devenir, en la manera como este se va desplegando. En ese sentido, el prototipado es una experiencia que te enseña la modestia, ¿te fijas?, de mirar, ¿no es cierto?, jugar, bailar de cierta manera con el otro, ¿no es cierto?, y ahí hacerse parte de, situarse en. Yo creo que esas son las enseñanzas del prototipado, más que decirte que el río es un prototipo o un prototipado, sino que más bien desde la idea, digamos, de que estamos prototipando una manera de relación que en Occidente, en la epistemología occidental, se ha perdido, ¿no es cierto?, es que estamos prototipando formas de acuerdo con entidades, fuerzas, energías que no hemos considerado seriamente, que no caben en un blueprint, digamos, que no caben en un viaje del usuario, que no caben en el design thinking en general, en esos post-it chiquititos escritos con palabras, digamos, que se abstraen de la realidad, sino que se presentan, te sorprenden, y que nosotros tenemos el desafío de ver de qué manera los hacemos parte de nuestro diseñar y pensar el mundo. Diseñar desde la incertidumbre, manteniendo la incertidumbre, te diría que es algo que el prototipado te enseña. Esta entrevista es parte de las listas Diseño con lo no humano, sí, tenemos una lista de eso, Diseño UX Chile y Diseño e Investigación en Diseño. Las listas las encuentran en nuestra página web, en Spotify y en YouTube. No todo lo que hacemos es posible de ser sintético y abarcado por nuestros métodos. Pablo lo dice muy bien cuando dice que estamos prototipando formas de acuerdo con entidades, fuerzas y energías que no caben en un blueprint, no caben en los post-its. A veces tenemos que ir más allá y ver qué pasa. Este trabajo con animales va más allá y busca en nuevos horizontes. No saben lo que quieren encontrar, pero sí que es un buen lugar para explorar. Si ya sabemos lo que andamos buscando, entonces quizás no vale la pena. Esto de ir a lo desconocido y enfrentarnos con que necesitamos nuevos métodos, formatos y maneras de entender el entorno. De esto se trata la investigación de verdad, la que no tiene respuestas predeterminadas, la que busca sin saber o sin tantos prerequisitos. Esta es investigación en diseño pionera, a la que pocos se le animan y por eso queremos seguir escuchando. Sigamos tratando de entender las muchas dimensiones de lo que cuenta Pablo. Thank you.
inspira en este momento? ¿Qué estás leyendo, escuchando, mirando? Mira, ahora estoy leyendo, estoy tratando, a propósito de esta relación, ¿no es cierto?, un poco de dependencia con los centros de poder, con los centros hegemónicos, con la relación norte-sur, etcétera, etcétera. Estoy recomponiendo, digamos, mis lecturas, hace lecturas latinoamericanas. ¿Qué nos recomendás, por ejemplo, de tus lecturas latinoamericanas? Maravilla, Silvia Rivera Cusicanqui es, pero ya maestra, digamos, o sea, la estoy leyendo seriamente desde hace un par de meses y no termino de aprender, te fijas, la manera de relacionarse, digamos, con la imagen. Ella enseña, por ejemplo, de que en tiempos de colonialidad las palabras encubren y las imágenes revelan. Fija, las palabras simulan, las palabras son de alguna forma mentiras, digamos, que cubren relaciones desiguales de poder, y las imágenes, los dibujos, los ritos, digamos, te van mostrando formas de relación, ¿no es cierto?, formas de hacer sociedad que son indispensables de fijarse en ella. Silvia Rivera Cusicanqui, yo creo que es una lectura obligatoria. También estoy metido, digamos, con otras lecturas también, quizás un poco más densas, de gente como Juan José Bautista, ¿no es cierto? También boliviano, igual que Silvia Rivera, en Bolivia están pasando cosas fantásticas, ¿no? Que trabaja, digamos, una revisión desde una perspectiva marxista, pero una revisión de esa perspectiva marxista situada en Latinoamérica. ¿Te fijas? Igual que Frank Hinkelmert, ¿no es cierto?, Dussel, ¿no es cierto?, y todo ese grupo que está trabajando una visión latinoamericana que creo que es indispensable de incorporar. ¿Y cómo te habla esto de la revisión de la perspectiva marxista al vos diseñador? Mira, es que ahí me meto en una cosa que para mí también es constitutiva de mi hacer diseño, digamos, en todos los planos, profesional, que es esta tensión entre ciertos horizontes, ciertos como horizontes que me alucinan, digamos, como posibilidades de existencia, y la práctica más radical y situada, digamos, con la materia misma, con las patas en el barro. O sea, como diseñador, yo no puedo no estar con las patas en el barro. Si no estoy con las patas en el barro y estoy solo en la parte teórica, me siento vacío. Me siento totalmente vacío. Entonces, finalmente, en ese sentido, digamos, las lecturas, digamos, más filosóficas, son horizontes de sentido que me permiten caminar con las patas en el barro y hacer, te fijas, proyectos inspirados, digamos, en esas ideas, pero que no replican ni se proponen como someter la práctica del diseño a una grilla. La idea de marco teórico la encuentro aberrante. ¿Te fijas? Eso de que uno tenga que tener un marco teórico que ahogo, me viene claustrofobia en la idea de marco, y más bien me parece que hay ciertos horizontes de sentido que te permiten caminar, te fijas, y ir descubriendo en la medida que uno hace, te fijas, que uno hace cosas. Y así también intento trabajar con mis estudiantes de título, te fijas, basados no en el marco teórico, sino que en experimentación situada desde el cuerpo. Y desde esa experimentación hacerse preguntas que te permitan salir en una dirección más crítica, propositiva, creativa, etcétera, etcétera. Pero vos, aparte de ser profesor, trabajas en el sector público como diseñador, ¿cierto? Sí, sí, sí. Así es. ¿Qué estás haciendo ahora? Mira, bueno, he trabajado ya por 10 años, en sobre todo en salud pública. También he trabajado en otras instancias de aparato público, como la dirección del trabajo y todo, pensando de que la salud pública es espacio público. O sea, que la salud pública no es un compartimiento cerrado, sino que es un espacio de encuentro, ¿no es cierto?, donde las personas deben cooperar. Pasado, aparte de mis convicciones políticas, digamos, y éticas y todo eso, basado en la idea de que, de que no tenemos dinero para el asistencialismo en Chile. Si hacemos asistencialismo, la plata no alcanza. Punto. O sea, entonces, en ese sentido, pensar la salud pública como un espacio público de encuentro y cooperación es, para mí, es un
es algo obligado. Por ejemplo, ¿no es cierto? Habitualmente se entienden las salas de espera, y ahí hemos trabajado con varias, el Exeniel González Cortés, te fijas, varios otros. En las salas de espera se suelen entender como, espantoso, sala de espera de pacientes, o sea, un lugar, digamos, destinado a que solo esperen de manera inactiva pacientes, es decir, gente que padece, ¿te fijas? Entonces parece como el purgatorio, ¿te fijas si tú lo describes de esa manera? Entonces, hemos estado trabajando con cómo esos espacios, ¿no es cierto?, pueden ser espacios de co-construcción de lo común, ¿te fijas? Espacios donde la salud ocurre, no se espera, ¿te fijas? Y eso, para ir a lo concreto, se hace con gestos tan simples. Hemos tenido varias experiencias en que simplemente cambiamos el orden de la silla. En general, las sillas se colocan automáticamente en este orden de autobús, como le digo yo, que es una línea detrás de la otra, tú mirándole la nuca, digamos, a aquel que llegó primero, digamos, y esperando pasar. Si tú pescas esas líneas y las pones en un orden de corchete, ¿no es cierto? Es decir, todos mirándose las caras, la dinámica social cambia radicalmente. La gente se mira, se apoya, ¿no es cierto? Hace cosas una en favor de la otra y la espera se transforma en un espacio de construcción de tejido afectivo. Son cuestiones tan simples que basta observar con cuidado, atención, probar, ¿no es cierto?, ciertas distribuciones materiales para darse cuenta de que un mundo distinto está ahí disponible para ser construido. Totalmente. Hace poco estaba en una sala de espera y la máquina de café me tragó la moneda, entonces se quedó con mucha plata, ¿no? Entonces yo me doy vuelta y le digo, bueno, que quiero un café, hay 3 cafés en la máquina de moneda esperándolos, porque, bueno, yo que estaba. Entonces estuvo como muy simpático, porque todos vinieron, se acercaron, algunos quisieron pagar, otros no, pero no importa, pero era como simpática la situación de que al final nos sentamos todos a tomar café juntos. Totalmente. Vivimos sobre toneladas de generosidad. O sea, no estoy tratando de idealizar. Yo creo que un derecho que tenemos todos es a ser perverso. ¿Te fijáis? O sea, evidentemente que todos tenemos lados distintos y complejos, pero hay toneladas de generosidad. O sea, incluso uno lo ve en los memes. ¿Te fijas? Esa cooperación, ¿no es cierto?, de que yo aporto anónimamente, ¿no es cierto?, mi sentido del humor para poder reírnos y sobrevivir al entorno social en que estamos situados. Pero ese trabajo en salud pública, ¿quién lo paga? ¿Los hospitales? ¿El servicio de salud? ¿Cómo es? Mira, partimos bastante comando. Yo tengo un espíritu bastante anarco, digamos. Entonces, parto bastante comando y partíamos como, ya, somos un grupo, digamos, entre profesores y estudiantes que vamos al hospital, nos aliamos con ellos, vamos moviendo fondos, ¿te fijas? Obviamente también yo acepto que puedo hacer eso desde mi situación privilegiada, de que tengo un trabajo en la universidad y que también tengo clientes como diseñador que me llaman habitualmente. Entonces, en ese sentido, ese trabajo, digamos, como comando o desinteresado, te fijas, no sé si desinteresado. Como activista. Claro, activista, digamos, es un trabajo que puedo hacer desde esta posición. No estoy diciendo que como el resto no lo hace, porque no sería infame en mi parte. Pero sí, partimos mucho con un trabajo como bien voluntarioso, digamos, de comando, de guerrilla, etcétera, que yo creo que también es una dimensión que nunca vamos a abandonar. Pero sin embargo, ahora estamos trabajando en tratar de situar la cosa en una estructura que pueda permanecer un poco más. Ahora estamos en un convenio con la gente de urología del Hospital González Cortés y con la gente de la Fundación Nuestro Hijo para repensar las relaciones entre el proceso de bienestar, me gustaría llamarlo buen vivir, ¿no es cierto?, y cómo este proceso de buen vivir no está solo puertas adentro de los procesos médicos, digamos, sino que también está fuera de eso y se enmaraña, ¿no es cierto?, en un montón de instancias sociales donde ese bienestar ya se va construyendo, en las comunidades, en las juntas de vecinos, las mismas familias, las operaciones entre ellos, etc. Así que ahí estamos avanzando en consolidar. Quizás me estoy haciendo viejo, necesito institucionalizar algunas cosas. No, bueno, también eso te da la posibilidad de hacer otro tipo de intervenciones, ¿no? Totalmente, y darle continuidad.
Ahora también, no me voy a hacer el anarco, también participé, digamos, con la primera ministra de salud del gobierno de Boric, ¿no es cierto? La doctora Begoña Yarza, con quien ya había trabajado mucho, y fui asesor de su gabinete, ¿no es cierto?, el tiempo que ella estuvo como ministra de salud. O sea, también, obviamente, que creo, digamos, en el rol indispensable del Estado, digamos, en la potencia que tiene el Estado de articular las relaciones sociales y darle una materialidad que las sustente. O sea, no existen derechos sin las condiciones materiales diseñadas para que esos derechos se ejerzan efectivamente. ¿Y en el futuro? ¿Cómo la ves? Uf, está difícil. ¿Qué querés que pase? A ver. Que no está pasando ahora. Yo, después, digamos, de que se perdió la Constitución, yo sé que hubieron muchos errores y que hay muchas cosas que conversar respecto a su estructura, su composición, etc. La verdad es que estoy, yo en lo personal estoy en la postura como de construcción de refugio. Ahora, con refugio me refiero a refugio desde la idea de Anat Singh de refugio, que es por el que cae un rayo en un bosque, se quema todo el bosque, pero quedan un par de lugares desde donde ese bosque puede crecer nuevamente, ¿te fijas? Entonces ella llama refugio a esos espacios de regeneración, ¿no es cierto?, de un determinado entorno, de un determinado mundo. Y yo ahora estoy en la idea de la creación de refugio, o sea, lugares donde los modos de relación que yo sueño políticamente, ¿te fijas?, que yo aspiro como persona, ¿te fijas?, que aspiro que mi nieto tenga, digamos, en el futuro, los quiero mantener en refugio, ¿te fijas? Porque siento que la intemperie, ¿te fijas?, está demasiado ruda para salir a ella así nomás, digamos, si uno no tiene un lugar donde volver, donde decir, ya, así es la cosa. Entonces, uno va armando, digamos, espacios con distintas personas, como este Elías, digamos, este grupo con la gente, digamos, del Ezequiel y la gente de la Fundación Otro Hijo y la Escuela de Diseño, con los grupos de investigación, acción que uno arma alrededor de estas prácticas de prototipado más que humano, ¿no es cierto? Con grupos de gente, digamos, que nos juntamos a reírnos, ¿te fijas? Y a pensar cómo salir. Yo en este momento no me atrevería, pero estamos con esa deuda, de cómo plantear un programa positivo, ¿te fijáis?, de salir jugando desde la crisis, de cómo salir jugando del antropoceno, que creo que es la gran deuda que se demuestra luego del levantamiento de octubre en Chile, ¿te fijáis? Fue un levantamiento hermoso, magnífico, despampanante, ¿te fijáis? Pero decís el levantamiento del 2019, antes de la... El 2019. Sí. En el cual fue detenido, digamos, fundamentalmente por el virus, ¿te fijas? Pero de todas maneras, lo que ya se percibía, o lo que uno podría percibir quizás retroactivamente, es que no contábamos quizás una vez que ya asentados en un territorio, diciendo ya, queremos una forma de organización distinta, ¿cuál es la primera decisión que tomamos, te fijas? ¿Qué es lo primero que hacemos para materializar ese mundo, para diseñar y materializar ese mundo que queremos que efectivamente suceda? ¿Te fijas? Y ahí hay una deuda que en estos refugios, ¿no es cierto?, tenemos que saldar. ¿De qué manera pensar el día después? Yo necesito que me invites a ese refugio después de las elecciones en Argentina y en Finlandia. No, qué terrible. No, mira, como dicen en Chile, en los funerales, ayudándola a sentir. Es bien aterrador. Y la verdad es que sí, o sea, refugios de citarnos entre latinoamericanos, de referirnos entre latinoamericanos, de fijar y de construir finalmente dinámicas que reconozcan que estamos al centro de nuestra propia existencia,
O sea, de hecho, en el proyecto este de pabellón a la Bienal de Diseño de Londres, ¿no es cierto?, del año 21, que afortunadamente obtuvimos el primer premio del certamen, digamos, como que ganamos el campeonato mundial de el pabellón de Chile que armaron en Londres, ¿cierto? Claro, con la Carol Ureta, Marco Chilet, Martín Tirón y yo, como editores, porque hay un grupo gigante, pero ya son los créditos de la película, si ya me pongo a hablar de eso, ya terminamos mañana. El uno de los focos importantes era ir a disputar el origen del diseño. ¿Te fijas? Es decir, desde Latinoamérica, sobre todo de Chile, que no tiene industria, ¿te fijas?, significativa, no podemos seguir repitiendo de que el origen del diseño es la revolución industrial europea. O sea, no. El origen del diseño es, digamos, esa relación material con la roca. Y por eso diseñamos un litófono, te fijas, que la gente llegaba y golpeaba, te fijas, y lo hacía resonar en Londres, la capital de la revolución industrial. Entonces era instalar ahí una declaración, entre muchas otras cosas, obviamente cada uno de los cuatro podría interpretarlo distinto, pero era decir no, el diseño no se origina ahí, el diseño tiene origen en nuestra propia historia, en nuestra propia geografía, en nuestro propio mundo. No necesitamos la revolución industrial para diseñar. De hecho, queremos diseñar exorcizando la revolución industrial de nuestra práctica. Muchísimas gracias por la entrevista. Oye, pero gracias a ti y quizás, no sé si hablé demasiado o confuso. No, pero estuvo muy claro. Bueno. No puedo no comentar el refugio porque de muchas maneras para mí hacer este podcast es mi refugio. Es donde me meto cuando necesito aprender con otros, pensar de manera diferente y positiva cuando el entorno se pone hostil, pensar de manera comunal sobre el buen vivir escuchando a otros. Pablo dice que las lecturas teóricas lo inspiran para caminar. A mí me inspira escuchar. Sin escuchar no puedo diseñar o pensar que esto de hacer diseño tiene sentido. El arte de escuchar nos regala alegría y perspectiva, y sobre todo nos proporciona conexión, dice Julia Cameron. Conexión con el que escuchamos, pero también con su contexto y su trabajo. Hay algo en el sentido de la escucha que nos hace sentir cerquita, que casi casi estamos en conversación con esa persona, aunque solo estemos escuchando. Hay muchas formas de escuchar. Espero que, como a mí, la escucha de este podcast también inspire a caminar hoy. Vamos a seguir escuchando sobre el diseño con animales desde Chile en el episodio que viene también. Marcela Mora nos va a contar de su trabajo. No te lo pierdas. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, Instagram, LinkedIn y Twitter, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden de recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.